operaciones de justicia. La criminalización de los migrantes por parte del Poder Legislativo, el asesinato cobarde de los policías y la complicidad de los jueces muestran la responsabilidad de todo el Estado alemán en sus tres poderes. Si así funciona el Estado policíaco alemán, si estas son las técnicas que van a venir a enseñar a los policías de México a supuestamente luchar contra el crimen organizado, como acordó el presidente alemán Wolf con el gobierno mexicano, no están bienvenidos, porque ya de por sí los derechos humanos en México son violados y hay demasiada violencia e impunidad de los crímenes de Estado. Exigimos al gobierno alemán, que se dice defensor y promotor de los derechos humanos en el mundo, deje el doble discurso y sea esclarecido el asesinato de Uri Jalo. Ya basta del sistema carcelario para las personas e impunidad para los gobiernos. Basta de la criminalización a los migrantes. Y decimos que Uri Jalo fue asesinado, no fue suicidio. Gracias. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo! Y detener la violencia. Su función es control social. Decimos no al sistema carcelario desarrollado en Estados Unidos e importado en México. Durante el año pasado se han dado importantes huelgas de hambre de miles de presos en las prisiones de California, Chiapas y Palestina ocupada. Apoyamos estos esfuerzos y también exigimos libertad a las y los presos políticos de México, incluyendo al profesor Alberto Patistán, Rosa Díaz López, Francisco Santi López, María de los Ángeles Hernández, los presos Boxicha, Luis Miguel y Piña, Braulio Durán González y los 12 presos del ESME, entre otros. También exigimos libertad a los presos y presas políticos en Estados Unidos como Fundiata Acoli, Jalil Muntakim, Germán Bell, Mutulú, Sakur, Secou, Odinaga, Hugo Yogi Pinel, Leonard Peltier, Oscar López Rivera, Alberto Woodfox, Germán Wallace, Russell Marón, Choat y los 9 de MUF, entre otros. Respaldamos las demandas de la ocupación. Libertad a Mumia Abu Jamal, alto al encarcelamiento masivo. Empleo, educación y salud. No más cárceles. Cierre a las unidades de aislamiento. No más tortura. Alto a la racista pena de muerte. No a la persecución de inmigrantes. Presos y presas políticos, políticas, libertad.